5 años tenía mi cabello todo del mismo largo. Y ahora me hice un corte en capas. Estaba súper nerviosa, no quería hacerlo para nada porque me gusta cabello natural, así como es, así de esta textura que tengo, gracias a naturaleza y del mismo largo. Pero tuve que hacer esto, bueno, porque yo hace un año participé en un programa de la televisión peruana y ahí me han hecho ondas. Yo tenía cabello largo, todo mismo largo, hasta mis caderas. Y entonces me han hecho ondas y me quemaron la parte de arriba. Porque mi cabello natural, bueno, ahora tengo este cepillado, ¿ya? Pero normalmente mi cabello natural es así, un poco ondeado, ¿ya? Y se quedó ondeado de abajo y arriba estaba como lacio. Eso no me gustaba. Y ahora me hice este corte en capas. Y ahora voy a dejar crecerlo, pero ahora el peine va a pasar fácilmente y bueno, a partir de ahora voy a cortar una vez en 2 meses 1 centímetro. Mira qué belleza, ¿cómo se llama este árbol con estas flores? Qué bonito. Les cuento que en julio es el cumpleaños de mi mamá y entonces con mi esposo hemos decidido mandar algo de alpaca a mi mamá. Puede ser una manta de alpaca, puede ser una chompita, no sé. Ahorita me voy a la tienda llamada Cuna, que vende cosas de muy buena calidad, de verdad. Yo tengo un abrigo de Cuna que lo compré en 2019, negro. Es cara esta tienda, pero bueno, yo estoy segura 100% que es 100% alpaca, que no es cualquier cosa, que ahí pueden meter otros materiales, otras telas sintéticas o no sé qué. Por eso voy a ver ahora ya acabo de salir de DHL, ¿no? En español, pregunta los precios, cuánto cuesta enviar. No voy a poder enviar a Rusia por las sanciones, ¿no? Porque en Rusia han cerrado DHL, Western Union, MoneyGram, todos. No se puede enviar ni plata ni regalos a Rusia. Vamos a enviar a Alemania porque la amiga de mi mamá está en Alemania y supuestamente ella va a viajar en julio a Rusia para visitar a su madre, a la abuelita, ¿no? Entonces ella va a llevar este regalo para mi mamá. Como mi mamá nos ayudó muchísimo con dinero, con todo su apoyo durante estos 6 años. Cuando nosotros nos quedábamos en la calle, vivíamos en el hotel, no teníamos dónde vivir, qué comer, mi mamá siempre nos apoyó, siempre nos dio todo, o sea, de una manera material, también de una manera emocional. Era como que la madre de los dos. Y mi madre y la madre de Alejandro, que él lamentablemente no tiene, su madre falleció hace muchísimos años, no sé, creo que hace más de 17, 15 años por ahí, yo nunca la había conocido lamentablemente. Entonces mi mamá es como la mamá de los dos. Por eso tenemos que regalarle algo súper bueno. Estamos pensando una, no sé, una manta, puede ser de unos 800.000 soles. Y aparte del envío, que ahora acabo de preguntar, para Alemania un kilo cuesta como $120 más impuesto ahí. Pero bueno, algo así. Vamos a ver qué podemos enviar a mi mamá para felicitarla, ¿no? Agradecerla por todo lo que ha hecho para nosotros durante estos años. ¿Y este qué talla es? Este es M. Y no sé. Voy a comprar el té negro que me encanta. Es este, English Breakfast. Me desperté y vi a este hombre fumando por la ventana. Y yo digo, debe ser un turco, no sé, porque yo creo que en Perú la gente generalmente no fuma, disculpe, estoy con sueño.
Y bien curioso, ¿no? Porque es como se contradice. El tabaco proviene de América y los mismos peruanos que son nativos de América no fuman. Bueno, casi nativos, ¿no? Casi, casi por ahí. Un día más, una delicia más por comer, por comprar, para desayunar. Y aquí estamos con esta belleza. ¿Cuántas estás comprando? Bueno, hay aquí tres, cuatro. Yo quiero como seis, ¿eh? ¿Seis solo para ti? No, 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 diré como tres, cuatro, está bien. ¿Nada más? Ya vamos. No hay nadie para pesar. Tú pesa nomás. Ah, tiene que venir. Tiene que venir porque dice croissant. Ya tienen que enseñarme cómo se pone ahí para que yo misma lo pese y me vaya. Como soy cliente No, frecuente. no sé, no me, no sé, no, no me han enseñado. Tengo tantos sueños, pero puro tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo has dormido? ¿Mucho frío? Mucho Normal. frío, si aquí hay gente, pero que está en BBD. Yo estaba mirando When Harry Met Sally, creo que Ah, discúlpame, me quedé dormido. hasta 1:30, y entonces no sé a qué hora nos despertamos, a las 9:30, Sí. por primera vez. Bueno, yo a las 6 de la mañana, como siempre. Ahora podemos ir al chinito y comprar un cuarto de chancho. Dios ¿De mío, cuánto? ¿qué hago contigo y con tu obsesión por el chicharrón? Lo que pasa es que cuando vivía en Turquía, como era país musulmán, bueno, sigue siendo, yo no comía chancho allá. Si traes ahí chancho y cocinas en la sartén, después te botan esta sartén. Dice, no, yunah, haram, como se dice, pecado, pecado. Entonces, yo con hambre, ahora 6 años en Perú y quiero chancho todo el tiempo. ¿Entiendes? Está bien. Hambre. Está bien, vamos por el chicharrón entonces, ya te entiendo. Bueno, y acá, aparte aquí en Perú, todo es rico. ¿Pero vas a comer? ¿Sí? ¿Cuál quieres? Ya, esa que tienes. No, 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 esa que tienes está bien. Y no hay problema que estén con No, ellos. no, no, no hay problema. Miren, peruanos que viven en el exterior, envidiándonos. 2.66. Dios mío. Pera canela. Primera vez que veo esto. Estos plátanos chiquitos a mí me gustan. Son buenazos. Pero yo prefiero del chinito. Mejor compramos allá un cuarto. Este también es rico, pero el del chinito, no sé, tiene una preparación especial, suavecito. Riquísimo. Pucha, la gente diría que te pagan por promocionar o por hablar No me de. pagan nada, chinito, tiene que comenzar a pagarme, Dios mío, soy clienta frecuente. Frecuente todavía. Gasto toda mi plata en el chinito. Todo. Por favor, descuento, por lo menos, no sé, 10% fines de semana o no sé. 50%. No, fines de semana no, porque fines de semana todo el mundo va. Tiene que hacerme descuento De lunes a jueves. de lunes a jueves, por favor. Por lo menos. Por lo menos. Por tanta Escuchen promoción en estas las tiendas. plegarias. No lo siempre lleno. Hoy día es sábado, la gente está desayunando. Alejandro en su pijama, Pituco Miraflorino. Ahora nos vamos a comprar chancho del chinito. Cara de sueño, todavía no me acostumbro a este peinado, no sé. Tan linda. Bueno, a Alejandro le gusta, pero igual ahora voy a dejar crecer mi cabello. Como me lo malograron en este programa de televisión, entonces la Ahora parte. entiendo por qué casi todas las mujeres de la televisión tienen cabello corto, porque se lo Sí, terminan quemando. pues por eso ya no.
Bueno, no estaba quemado todo. La parte de arriba como que estaba lacia. Ahora tengo este cepillado, ¿no? Pero la parte de arriba estaba lacia. Alejandro perdido. Y no me gusta cabello lacio porque mi cabello natural es así un poco ondeado, ¿no? Bueno, ahora obviamente tengo este cepillado y no es ondeado, ¿no? Pero igual. Entonces el tema es que la parte de arriba estaba lacia y cuando me duchaba se me hacía difícil peinarme. Solo parte de arriba, la parte de abajo era genial. Pero ahora, ay, Dios mío, era esta marihuana. Pasó un pata fumando. No me gusta este olor, Dios mío. Fuerte. La gente malogra su vida. Hace su vida más corta por fumar estas cosas en lugar de hacer deporte, leer, aprender nuevos idiomas. La gente elige este camino de estos malos hábitos. Ahora vamos a pedir delivery. Alejandro, ¿puedo hacer boleta electrónica? Ya pagamos, estamos esperando. Con hambre. Sí. ¿Por qué siempre tenemos que desayunar tan tarde? Porque nos levantamos tarde, los fines de semana. De ahí nos vamos a Won para comprar pan. De ahí lentamente regresamos aquí. ¿Y es el tuyo? ¡Qué rápido! ¡Rapidísimo! Estoy sorprendido, ¿eh? Yo dije, otro Alejandro. Todavía te dan el vuelto así. Sí, yo siempre conocí aquí. No, no, miedo esto. Alejandro revisando su dinero. Es que tú sabes que te pueden meter billetes falsos y ahí, ¿cómo reclamas? ¿Cómo? ¿Se conforme? Sí. Sí. Está revisando. Gracias. ¿Sí? ¿Bien? Toma. ¿Está para original? Ti. Sí. Gracias. Uy, ¿qué voy a hacer con esto? Si no quieres, dámelo. Creo que voy a ir de viaje a Italia con esto. Gracias. Vale. Vamos. Rápido, te lo juro que hemos pedido y en 2 minutos ya estaba listo nuestro pedido. Así que ya nos vamos a comer. Bueno, bueno. Aquí tenemos chapatas, cebolla del chinito, muy poca cebolla, de verdad, por favor, chinito, tienen que poner más. Este es ají, yo no consumo, para Alejandro. Y esto, lo más rico del mundo, camote y chancho, 1/4. Este 1/4 de chancho con camote cuesta 30 soles, pero este chancho es muy rico y de verdad hay bastante. Ay, vamos a comer ahora bien. También hemos preparado cafecito con leche. La vida es bella. ¡Viva Perú! Este es el pancito que me ha salido. Miren, puse 2 camotes, 2 pedazos de chancho y salsa criolla de cebolla. Así. Mira qué rico. Alejandro también agrega su ají. Y todavía nos queda chancho y camote. Para los segundos panes. Lo juro que este pan con chicharrón nos ha salido riquísimo. Bueno, del chinito y pan de Won, muy rico. Es mi desayuno favorito. Muy, muy rico, demasiado rico.